2022 será recordado en Melilla como el año de la reapertura de la frontera, que estuvo cerrada durante 26 meses desde que en marzo de 2020 decretara al Gobierno de España el estado de alarma por la crisis sanitaria derivada del coronavirus. Esas personas que ya aguardan para poder pasar hasta aquí, ¿de acuerdo? Dos años sin verlos. Dos años y dos meses. Me alegro mucho, enhorabuena. Gracias. Buah, es que merece la pena. Para todos aquellos que a lo mejor dicen, no sé, que lo de la frontera era una cosa secundaria, qué poca razón tienen Fausia y José María. No, de... Estoy muy contenta y feliz. Esa reapertura, que pudieron seguir en directo en Televisión Melilla la medianoche del 17 de mayo, fue acordada tras el encuentro que días antes mantuvieron el presidente Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI y después de que España se comprometiera por primera vez a respaldar a Marruecos en su posición respecto al Sáhara. El 14 de marzo remitió Sánchez una carta a Mohamed VI proponiéndole construir una nueva relación basada en la transparencia, la comunicación y el respeto. Todo esto debe redundar en la estabilidad, en la integridad territorial y la prosperidad de nuestros países. Y hay un espíritu que es evidente, que es el del respeto mutuo, la ausencia de acciones unilaterales, la comunicación y la transparencia, que es lo que va a prevalecer. Cada país decide lo que tiene que hacer, y lo importante no es comunicado conjunto, dos comunicados, tres comunicados, lo importante es si estamos de acuerdo en el espíritu. Y estamos de acuerdo en el espíritu, estamos de acuerdo en el respeto mutuo, en respetar los acuerdos alcanzados, en que no deben darse acciones unilaterales, eso es lo importante. Y la hoja de ruta va a desarrollarse bajo esas premisas. Siempre es un buen momento para cerrar definitivamente una crisis. Siempre es bueno un momento para iniciar una nueva etapa de respeto mutuo, de ausencia de acciones unilaterales, de cooperación. Y yo creo que precisamente en este momento en el que toda Europa y España, por supuesto, tiene que hacer frente a un desafío tan grande como es la guerra de Vladimir Putin, yo diría que es especialmente un buen momento para cerrar crisis. También adelantaba el presidente en esa carta que España apoyaría la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para resolver el conflicto del Sáhara. El presidente del gobierno escenificó el inicio de esa nueva etapa de las relaciones con Rabat visitando Melilla el 23 de marzo, donde se reunió con las autoridades locales en el Palacio de la Asamblea y comprobó la evolución de las obras del nuevo hospital. Televisión Melilla emitió aquella tarde un programa especial con conexiones en directo y con la comparecencia de Pedro Sánchez. Todas las políticas que se desplieguen en Melilla son políticas de Estado, que esas políticas de Estado se pueden resumir en tres términos: la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico. Y si hablamos de estabilidad y seguridad, es importante el acuerdo que ha alcanzado el Gobierno de España con el Reino de Marruecos. Antes lo ha dicho el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. Desde hace 10 meses, desde el pasado 18 de mayo del año 2021, venimos sufriendo una crisis que no podía sostenerse por más tiempo, con un socio estratégico para España, para su seguridad, para su estabilidad, para sus relaciones económicas y comerciales. Y, en consecuencia, yo creo que no solamente estamos cerrando una etapa de crisis con el Reino de Marruecos, sino lo que estamos haciendo es sentar las bases para una relación reforzada con un país tan importante, no solamente en términos geográficos, sino también en términos de lucha contra la inmigración, de lucha también y cooperación contra el terrorismo y, evidentemente, también todo lo que representa la movilidad, tanto de personas como de mercancías, como de servicios, y evidentemente también la cooperación comercial y la cooperación económica que se va a abrir paso y de manera reforzada una vez hemos llegado a este acuerdo entre ambos gobiernos. Cerraba España así una crisis diplomática que se recrudeció en marzo con dos saltos masivos de inmigrantes. El día 2 intentaron entrar en Melilla más de 2.500, casi medio millar lo consiguió. Aquel salto dejó casi 40 heridos, 16 de ellos agentes españoles.
movilizando. Al día siguiente fueron 1.200 los subsaharianos que trataron de entrar en la ciudad por un tramo próximo a Barrio Chino. Lo intentaron con suma violencia, según la delegación del gobierno, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a emplear material antidisturbios. Nadie sabía en aquel momento que el salto más trágico que se recuerda estaba por llegar y que dejaría, el viernes 24 de junio, al menos 23 fallecidos en el paso fronterizo de Barrio Chino. Ese episodio puso en la cuerda floja al ministro Grande Marlaska, que tras defender la actuación de la Guardia Civil y negar que hubiera muertos en el lado español de la frontera, aceptó mostrar las imágenes grabadas en la valla a los miembros de la Comisión de Interior. Organizaciones y colectivos para reclamar y exigir que se apruebe la comisión de investigación en el Congreso. Lo que pasa es que como no sabíamos, sí. que no han bajado. Vale. Gracias. También haceros entrega de un informe que redactamos. También visitó Melilla el defensor del pueblo, que menos de un mes después de la tragedia se desplazó hasta la ciudad para recabar información sobre lo sucedido. Lo hizo también en noviembre la comisaria europea de Derechos Humanos, que aún tiene pendiente presentar un informe con sus conclusiones. La investigación, que ya está cerrada, es la de la Fiscalía, que hace apenas una semana decidía archivar el caso por no haber encontrado en estos 6 meses indicios de delito en la actuación de los agentes españoles que intervinieron el 24 de junio. Un Estado democrático no puede tolerar un ataque a sus fronteras, pero es que un Estado democrático puede colaborar con una actuación como la que vimos de Marruecos el otro día. Y eso no es que el ministro del Interior se ponga detrás de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El ministro del Interior se pone delante de ellas y defiende su actuación, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son ley orgánica 2/86, ley orgánica 2/86, las que tienen que proteger y contener el perímetro fronterizo. La tragedia de la valla de Melilla ha puesto en evidencia la necesidad de que el fenómeno migratorio sea abordado desde una perspectiva europea. Con ese y con otros temas en la cartera, ha visitado Bruselas el presidente de la ciudad hasta en 2 ocasiones durante 2022. Eduardo de Castro considera necesario, para reforzar la presencia de Melilla en la Unión Europea, que la ciudad tenga oficina en Bruselas. También apuesta el presidente por su ingreso en el Comité de las Regiones. Era importante, que era necesario, que teníamos que ponernos, como se ha dicho por parte de algunos ponentes, teníamos que visibilizarnos. Yo lo he dicho de una manera, hay que asomarse al balcón de Europa para 2 cosas. Primero, para ver nosotros lo que tenemos aquí y fundamentalmente para que nos vean. Y a eso hemos venido, a que nos vean, a que sepan exactamente determinar dónde, ya no dónde está Ceuta y Melilla, que también, sino dejar muy claro que Ceuta y Melilla son 2 ciudades españolas, europeas y africanas, y que estamos en una situación geopolítica muy concreta, en unos tiempos que todo está cambiando, que toda la cuestión estratégica en el Mediterráneo va a cambiar con lo de Ucrania, y que necesitamos estar ahí. El presidente adelantó el pasado 24 de diciembre en el mensaje de Navidad que emitió Televisión Melilla que la autorización necesaria para que la ciudad tenga oficina en la representación permanente de España en la Unión Europea llegará de forma inminente. También ha sido 2022 el año de la reelección de los líderes de los principales partidos políticos de la ciudad. Los primeros en celebrar su congreso fueron los populares, que eligieron de nuevo como presidente a Juan José Imbroda después de que Javier Lence confirmara su intención de presentar su precandidatura. También Mustafa Brechán ha conseguido este año afianzar su liderazgo en Coalición por Melilla tras llegar al Congreso de noviembre como único candidato a seguir presidiendo la formación.
No tuvo tampoco muchas dificultades Gloria Rojas para ser reelegida a cabeza de lista del PSOE en las elecciones del próximo mes de mayo. La secretaria general se impuso en las primarias a Josefa López, que dio la sorpresa en septiembre aportando avales suficientes para presentar su precandidatura. En el ámbito político también ha sido noticia este año la decisión de Jesús Delgado de crear un partido propio que llevará por nombre Créame, el nombramiento de Sergio Martínez como coordinador de la Comisión Gestora de Ciudadanos o la presentación del Somos Melilla liderado por Amin Azmani. Por lo menos lo que yo siento, emoción, ilusión. También ha habido cambios en la Asamblea debido a la renuncia de Paz Velázquez a seguir ocupando por motivos personales un escaño en el que se sienta desde finales de noviembre el diputado popular Daniel Ventura. Acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al rey y cumplir las funciones de diputado de la Asamblea de Melilla. Otra de las personas que se ha incorporado este año a la gestión pública es Verónica Aznar, que desde octubre asume la dirección territorial del Inserso tras la dimisión de José Ramón Moya. 2022 ha sido también el año de los planes integrales, del que ha elaborado la ciudad autónoma y del encargado por el Gobierno de España, dotado con más de 355 millones de euros para los próximos 4 años. El 27 de octubre visitó la ciudad de la ministra de Política Territorial, que desgranó en un acto que pudieron seguir en directo en Televisión Melilla las principales medidas contempladas en ese proyecto. Un plan que piensa en el hoy, en afrontar las dificultades, las emergencias y todo lo que nos vaya surgiendo y tengamos que gestionar. Hay dos actitudes. Una, la de estar constantemente en la queja y en el lamento, y la otra, la de remangarse, mirar con optimismo al futuro y combatir esas desigualdades. La última visita de una ministra es la que giró el pasado 12 de diciembre Carolina Darias, que vino a la ciudad como responsable de la cartera de Sanidad para comprobar la evolución de las obras del Hospital Universitario, que podría estar operativo en el segundo semestre de 2023. Estamos hablando de 73 millones de inversión, 73 millones de inversión, que va a suponer también un antes y un después en la asistencia sanitaria, y al mismo tiempo está produciéndose pues un hospital de última generación. En el ámbito sanitario, el año que ahora termina ha sido el año de la vuelta a la normalidad tras la pandemia, de la retirada casi total de la mascarilla y de la celebración de eventos multitudinarios que, como las procesiones de Semana Santa o la feria, han contado con un amplio respaldo de los melillenses. Siguen a pesar de todo las campañas de vacunación y la administración de la cuarta dosis desde septiembre para los mayores de 80 años. También fue en septiembre cuando el gobierno de Melilla puso fin al nivel 1 de alerta por rabia después de no haber detectado en los últimos 6 meses ningún caso de trascendencia para la salud pública. En octubre confirmaba sin embargo la consejería un nuevo positivo. Acaba esta noche un 2022 que en lo meteorológico nos ha dejado algún que otro terremoto, tormentas de arena e incluso inundaciones como las del mes de abril. Tengo una moto flotando. También nos ha dejado este año imágenes como las del traslado de los detenidos por la Policía Nacional en el marco de una operación contra el yihadismo, la llegada en parapente de un inmigrante irregular o la celebración de la victoria de Marruecos ante España en el Mundial de Qatar.